Hola amigos. Hola my friends, ¿cómo están? Estamos en el aeropuerto de Iguazú, lado argentino. La ida está en 900 y de vuelta 1600 por persona. Y nosotros pagamos 3500 por los tres y con todas nuestras maletas. Amigos viajeros, ya estamos en el bus que va hacia las cataratas de Iguazú. Oficialmente ya estamos en el parque de Iguazú. Nos costó 4000 pesos la entrada. Vean la cantidad de gente que hay. Parranderos, ahora nos dirigimos hacia Iguazú Jungle. Se encuentra entrando a la derecha. Ahí es donde ofrecen una gran variedad de tours. A nosotros nos recomendaron mucho la Gran Aventura, pues justamente es pasar en lancha hacia la Garganta del Diablo y te mojas todo. Debe estar increíble. Nosotros reservamos en línea para asegurar el horario. Les dejamos el link en la descripción, pero si eres muy arriesgado o vienes con suficiente tiempo, puedes venir el mismo día súper, súper temprano y con suerte alcanzas lugar para ese mismo día. Además, si eres extranjero, puedes tomar ventaja del tipo de cambio y pagar en efectivo, y así te ahorras una lana. Estamos acá. Entras ahora y caminas aproximadamente 300 metros hasta una rotonda que tiene un cartel que dice Sendero Verde y vas a llegar a Estación Cataratas. Okay. Acá está Mario, es un señor que está con una camisa amarilla como esta. Él está para ayudar a la gente y dar indicaciones. Cuando vos llegues a Estación Cataratas, búscalo y decirle: tengo paseo 11:30, Mario, ¿qué me sugerís que haga? Y él te va a volver a ubicar en el mapa y luego te va a indicar cómo llegar a nuestra central. Sí, lo importante es que estén en horario, chicos. ¿Sí? Acá en la central 11:30. 11:30. Buenísimo. Buen paseo, que disfruten. Gracias. Por lo que vemos hay tres accesos, uno son para argentinos, entrada general del Mercosur y agencias, y otro para discapacitados, protocolares, portón, jubilados, como que te necesitan atención diferente. Tienen también otro descuento los países que pertenecen al Mercosur. ¿Y qué otro descuento hay? Si vienen el segundo día, tienen que, antes de salir el primer día, les sellan su ticket y tienen un 50% de descuento el segundo día. Miren esta foto, lo que vi es que hay un montón de cuatices, entonces es importante no alimentarlos, porque ellos ya se muestran, no es que te quieran atacar, pero por agarrar las cosas te pueden lastimar. Bienvenidos al Sendero Verde. Consulta, tengo un tour de la embarcación a las 11:30. ¿Qué? Entonces, ¿qué está bueno hacer ahora? Bueno, el camino es donde van toda la gente. Haces 200 metros, uh-huh, van a llegar a una plaza. Okay. A tu mano derecha dice circuito superior. Uh-huh. Y volves. Ah, buenísimo. Y vas a salir acá a 50 metros. Okay. ¿Sí? Cuando salen del camino, da vuelta a la plazoleta y esa vez a la izquierda. Patio de comidas, paseo náuticos. Okay. Están los restaurantes, detrás está el viejo hotel y al lado está la oficina central. Estás con tiempo, así okay, que tranqui. ¿Cuánto tiempo? Tranqui, ¿cuánto tiempo doy una la vuelta? Una hora y media. Ok, ¿eh? Yendo tranquila. Gracias. Por favor. ¿El trenecito solo funciona para hacer paradas en cada sendero? No, el trencito, digamos, de la entrada hasta acá, y a partir de las 10:10 hay un tren
que va a ir a la estación de Garganta del Diablo. Me no van a ver nada en la cataratas. Bueno, pues ahí está el dato. Si nos perdemos, nos vamos a entrar. Buen punto. Hay que poner un aquí, punto. Ahí ¿dónde? Donde estábamos sentados. ¿Frente al baño? Bueno. Bueno, aquí es donde dijo que era el círculo. Mira, abre el mapa. Todo está señalizado, ¿verdad? Pero acá dice circuito inferior, circuito superior. Nosotros vamos a empezar con el circuito superior. Estamos acá. Estábamos aquí. Ya llegamos a este punto. Entonces vamos a hacer a la derecha el circuito superior, que es el camino azul. Los que quieran hacer el inferior se van para allá, que ese es el amarillo. Y luego me dijo que terminando vamos a regresar al punto donde estábamos y vamos a volver a caminar este pedacito. Y de este círculo ahora vamos a ir hacia abajo, a la embarcación, que es para allá. Ah, entonces mejor si nos perdemos, mejor aquí. Exacto. A las 11 aquí. Pero no creo que nos perdamos, pues es un solo sendero. Pero es un buen tip siempre poner un punto... Circuito superior. Circuito superior. Y ya hay agua. Lo que hacemos siempre, la verdad es que nunca lo hemos ocupado, ¿no? Pero lo que hacemos siempre cuando salimos en más de 2-3 personas, ponemos un punto de reunión por si alguien se queda tomando una foto o alguien, no sé, de repente perdemos el grupo, entonces establecemos un punto y ya no tenemos que estar preocupados, perdiendo el tiempo buscando. Y ya, eso. Pero llegamos. Yo creo. Se ve agua. Por si extrañaban el metro de la Ciudad de México. Bienvenidos al turismo masivo. Sí. Se fue. La selva funciona como un regulador de lluvias, entonces de inundaciones y de sequías. Acá dice que en 1982 el volumen pasó de 1750 metros cúbicos a 39.000, destruyendo las pasarelas, que es lo que recientemente volvió a acontecer. El agua cuatriplicó su volumen, entonces destruyó la pasarela de Garganta del Diablo. Eso se ve increíble, la fuerza que trae el agua ahí. Por ahí, o sea, se ve... ¡Wow! Cataratas de Iguazú. Lado argentino. Estamos en medio del salto, el flujo del agua que va hacia la caída de las cataratas que está allá. Viene de allá, pero este, o sea, está... súper gigante, muy ancho de hecho. Me pregunto cómo habrán hecho para construirlo. Chéquense nada más la caída, la fuerza. Me estaba contando a Milú que muchas personas vienen a suicidarse aquí al año. Es una estadística bastante grande que vienen a suicidarse. Así de bueno, pues ya va. Pero la verdad, pues qué ganas, o sea, vienes aquí y dices, wow, qué increíble, tan maravillosa es la vida. Pues igual hasta te arrepientes, ¿no? Amigos, ya nos dimos por vencidos para una buena picture. Está súper atascado, no manches, está cañón. Y vamos a regresar más tarde, el parque lo cierran a las 6. Y al rato tienen partido de fútbol. Y pues seguramente todos se van a ir, esperemos que esté vacío. Iguazú Jungle. Aquí es donde es lo de la embarcación. Vamos a ver cómo funciona. Hola. Bueno, gracias. Yeah, I am a smart mouth. How do you think I wonder where I am, who I am by now? Just another minute till we sister sign off. So if you're not with it, wave bye bye bye. Babe, I got a third eye. Te dan tu bolsita para poder
guardar tus cosas y que no se mojen. De cualquier forma, nosotros pusimos todo en bolsitas Ziploc, como de hecho no traemos casi nada, ¿verdad? La botella de agua, la batería y cable y el dinero en una bolsa Ziploc, y después vamos a poner esta dentro de la bolsa que nos dieron. Ah, ahí estamos. ¿Qué? ¿No? Para que te tocara enfrente. Buenas tardes. ¿Qué tal si nos hundimos ya? Me agarro de ti. Que sea juntos, ¿sí? Yo sí me voy a guardar mi gorra. ¡Cabrón! ¡Vean eso! ¡No manches! ¡Está impresionante! ¡Sí, no manches!